Bueno, ¿qué haríamos una feria sin cárnicas, Andrés? Si es que todos los productos buenos y de calidad, pues los consumimos todo el año, pero la feria mucho más, porque estos son productos que no solamente es que él trabaje en este sector de la carnicería, sino además que lo hace con cariño y amor y de muchísimos años ya, ¿no, Andrés? Y además se lo transmite a tus empleados. La verdad. Pues desde el 20 de julio de 1988 tenemos el negocio abierto. Vale. Ya han pasado unos días. Y ha ido ampliando tiendas, productos, había ampliado de todo, ¿no? Hemos pedido lo que la necesidad nos obligaba, o sea, los clientes nos exigen más cantidad, más calidad, todo se va perfeccionando con el tiempo y la verdad es que hemos llegado a donde estamos y donde no pararemos. Yo creo que eres la persona que más sabe de carne aquí, porque tiene carne de todo tipo. Bueno, el que más es de carne no, pero el que más carne mueva a lo mejor sí. Pero bueno, vamos a ser un poco humildes y somos como somos y está ahí. Tratamos de tenerle mucha atención y escuchar a los clientes, escuchar qué consume, que al fin y al cabo es el que nos enseña. Porque si yo te vendo un filete y tú me dices, lo hice a la plancha y no me gustó, pues yo busco cómo te gusta. Pero cuando venga te pregunto, ¿cómo quieres el filete? Porque eso es importante, no a todo el mundo le gusta igual la carne, no para todos los platos es lo mismo, y eso es lo que yo siempre digo. Hay que preguntarle al cliente cuando pide un trozo de carne, ¿para qué la quiere? ¿Qué va a hacer con ella? Para darle la que más vaya con eso, porque como yo digo, un solomillo se lo echa a un puchero y te sale duro, y un morcillo se lo echa a la plancha y sale duro. Si el morcillo lo pone el puchero y el solomillo lo hace a la plancha, las dos cosas salen buenas. Bueno, ahora que viene mucha la época de la barbacoa. Porque ahora por la noche es una barbacoita en la terraza, en el patio, y eso es una maravilla. Ahora la barbacoa, vamos a ver qué producto, por ejemplo, lleva una barbacoa, y depende también los presupuestos, me imagino yo, pero va a imaginar para 4 personas con un presupuesto de 100 euros, ¿qué podemos hacer? Llevas lo mejor, te llevas con 100 euros para 4 personas, te llevas el todo, guayú, angus, lo mejor, pero con 20 euros comes los 4, y con 10 también. ¿Esto se puede hacer con 10 euros? A ver, pues cuatro personas, un kilo 200, un kilo 300 de carne, ya está, come bien. Y puedes comprar cualquier cosa aquí, buena para el balcón, unos kilos y una costilla, y ninguna llega a 10 euros. O sea, bueno, con 10 euros. Apuntárselo en, que lo que dice Andrés, no, eso es sagrado. Hombre, una persona, más de medio kilo de carne, no se come. Sí, bien, ¿no? Y si ve barbacoa, que si la patata, que si de mi jamoncito, o jamoncito primero de entrante, que se nos puede faltar en una mesa. Claro que sí, siempre de aquí. Bueno, ¿cómo va a ser vivir la feria? Tú que trabajas tanto y todo tu equipo, ¿cómo vivir la feria de Canicá? Pues como todos los años, siempre ya nos están previendo casetas que todos los años nos compran. Y nos prevén que van a gastar y nosotros vamos previendo ya con vista a la semana que viene. Estamos previendo pues lo que demandan, jamones, queso y luego pincho, hamburguesa. Eso ya empezamos, como en la feria creo que empieza el martes, ¿no? El día 6, ya por la noche. El lunes y el martes estamos preparando para todo. La carne se prepara el día antes y después pues lo demás sí. Y ya pues, vamos haciendo como trabajamos hasta mediodía, porque en feria hay que trabajar hasta mediodía nada más para ir a la feria, pues le decimos a los clientes que nos hagan los pedidos en un poquito de tiempo y ya está. Antes le comentaba yo a tu señora, digo, estas navidades que viene que nos haga una recetita que siempre la hace Andrés, pero a mí me gusta más la receta que me das para la feria. Para la feria, mira, muchos pinchitos, muchas hamburguesas, pescaditos fritos, pero siempre en la feria. En la casa nada. Esa receta es la que más me gusta. La feria, de todo. Que quiera hamburguesa, que quiere pinchito, que quiere. Pero siempre en la feria. Hay tiempo para todo. Si llega la feria, es tiempo de divertirse para pasárselo bien. Lo más importante de la feria es que nos divertamos mucho, pero que respetemos. Porque cuando nos tomamos dos copas, hay veces que nos ponemos un poquito demasiado contentos. Pero si somos capaces de respetar al que está al lado, si ha bebido o no ha bebido,
porque si no le gusta el cante, pues tenemos que, si le gusta el cante, hay que respetar, y ya está. Bueno, hablando de estar contento, Andrés, ¿qué te ha parecido ese parque que tienes aquí al lado de la tienda? Pues la verdad es que eso nos ha hecho mucho bien, porque uno de los factores en contra que tenemos aquí es el tema de aparcamiento. El aparcamiento aquí es muy difícil, la Divina Pastora, como todo el mundo lo sabe. Pues ahí nos han hecho un aparcamiento que sin pedirlo ni nada nos lo han hecho y los precios son muy económicos. Bueno, de momento gratis, visto yo ahí, ¿eh? De momento gratis para probar, ¿eh? Yo me gustaría hacer una negociación cuando ya se ponga, a ver si podemos tener una negociación para convidar al cliente, a ver qué podemos hacer. No, no he hablado con nadie, precisamente hoy he llamado, pero no me cogen el teléfono. No. Vamos a ver en feria, ya ahí ese día damos el negocio a todos. A ver si nos pueden hacer algo para que nosotros te lo podamos ventajar al cliente, pero de cualquier manera me han dicho que es un euro lo que va a costar el aparcar. Eso me han dicho, algo simbólico. Entonces, un euro se lo das a cualquier guardacoche, o sea que. Pero ya te digo, vamos a intentar a ver si hacemos algo para que el cliente cuando venga pueda aparcar y no tenga ningún problema. Pero eso está en el aire, esto no tienen que decir. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Pues seguro que lo consigues porque tú llevas aquí toda la vida, te conoce todo el mundo y te quiere todo el mundo. Además, así que como a tu familia y todos tus empleados. Bueno, fijaros qué expositor teníamos de queso, de todo, porque hablamos de jamón, hablamos de carne. Pero es que aquí podemos encontrar hasta la salsa de tomate casera. Podemos encontrar todo lo apaño, ¿no? Es lo que hemos hablado antes. El cliente nos demanda y nosotros tratamos de hacer lo que el cliente nos demanda. Indiscutiblemente hay una persona que pide algo que es anormal y que no es factible porque no va a tener ventas, no, pero el 90% de las cosas siempre la gente, un cliente una vez nos llegó y nos pidió sal mardó, digo, y pues sal mardó, pues sabes que la gente dice, tiene buscando la sal mardó y no la encuentra, tienes tú. O sea, son cosas que se hacen para, con miras a lo que el cliente demanda. Un sol pan que yo me lo llevo de aquí cuando vengo, que está muy bueno, con esa manteca colorada o esa manteca de lomo. O oh, Andrés, traemos un pan. Siempre traemos lo que traemos, tratamos de diferenciarlo de los demás, porque como hemos hablado, la sal mardón, una sal normal se encuentra en cualquier tienda de ultramarino, pero esa sal que es especial, no, el pan pasa igual. Tenemos un pan de pueblo, un pan de masa madre, que es. Siempre tratamos de hacer algo poco especial, porque lo normal, ni somos competitivos, porque no trabajamos cantidad, entonces lo que trabajamos es algo que sea un poquito especial y diferente, que no se encuentre en cualquier lado. Es como si traemos un vino, pues traemos un vino un poco mejor, o traemos un queso un poco. Siempre buscamos un bacalao, tenemos un bacalao natural, bacalao. O sea, es una serie. Lomo bueno, ¿eh? Ahí está, mira lo que pinta tiene el lomo. Mira, Pepe, cámara, que nos enfoque el bacalao, que vaya pinta que tiene el bacalao. Bueno, Andrés, nos falta dar el mensajito de feria. ¿Qué mensaje le vas a dar tú a todo el mundo en general? Pues yo lo que digo es que nos divertamos mucho, que vivamos la feria desde principio a fin. Lo que seamos capaces de disfrutar, de soportar en cuanto a fiesta, porque yo ya con los años que tengo no puedo estar 24 horas bailando, pero si puedo estar dos, estaré dos. Y que vivamos lo que seamos capaces de beber y que respetemos a los demás. Eso es lo que yo siempre digo, el respeto hacia los demás es lo más importante, porque si yo me emborracho y tú no te emborrachas, ¿por qué tú me tienes que aguantar a mí? Ya está. Y eso es así. Y la juventud que baile, que salte mucho, pero de ahí para arriba que no pase. Que en todas las ferias siempre hay algo que es una víctima, que si eso te pone, y los que tenemos juventud nos pone malos. Eso es lo que hay que tratar de estar. Y eso, que todos pongamos un granito de arena, los padres, los abuelos, la fuerza del orden, todos pongamos un poquito de orden y de nuestro granito de arena para que cuando termine la feria pensemos que hemos disfrutado una feria, que no tengamos que una familia, no haya que una. Eso te pone mal, a mí por lo menos. Todo. Vale, nos vemos en la feria, ¿no? Claro que sí. Feliz Feria San Bernabé 2023 y a pasárselo bien. Y a bailar mucho. Gracias, y a venga. Venga. Thank you.